El pánico es general. Por su seguridad debería regresar al palacio. No puedo quedarme en el palacio mientras mi capital se quema. Que nadie descanse. Todos debemos ayudar. Como ordene, su majestad. Thank you.
su majestad. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué dejaste el palacio? Su majestad, no podía quedarme allá. Cuando supe que se había ido, no pude quedarme. Está bien, ya que estás aquí, tendrás que ayudarnos. Timankesh, lidere los escuadrones. Quiero que evacúen todas las casas ahora. Como ordene su majestad. Sí. Su majestad. Vaya Seto. Sí, su majestad. Tenemos que ayudar a toda esta gente. Pero primero debemos apagar el fuego. Como ordene su majestad. Que hable. Lo he perdido todo, majestad. Perdí a todas las personas que amaba. Mi esposo, mi hija y mi hijo, todos murieron. Todos fueron calcinados en el incendio. Desde que usted subió al trono, la gente no ha tenido un solo día de paz. Las rebeliones y las muertes no terminan. Usted no fue capaz de protegernos. ¡No nos puedo proteger! ¿Cómo quiere que llamemos sultán a alguien que no es capaz de terminar con el sufrimiento de su gente? ¿Cómo? ¡Desearía! ¡Que estuviese el príncipe fallecido en el trono en vez de usted! Su majestad, por favor, no escuche las palabras de esa mujer, que no le afectan. Estaba sumergida en el dolor y no sabía lo que decía. Su majestad, ha regresado sano y salvo. Alá siempre lo protege.
Este fuego me recordó el invierno en que el Bósforo se congeló. Desesperación, hambre, gente muriendo congelada. Dijeron que lo que pasó ese invierno fue culpa del Sultán Osman. Seguramente este debe ser mi invierno. No es lo mismo, Alá no lo quiera. Ese invierno era una advertencia de Alá. Toda esa nieve que caía sin cesar eran flechas divinas. Comenzaron a caer el día en que el fratricidio se restableció. Tú no cometiste un pecado así. Esto no es una advertencia divina. Este fuego lo encendieron nuestros enemigos. ¿Tú sabes algo? Alguien tomó mi sello e hizo un molde. Escribieron cartas en mi nombre. Reunieron a todo el alto mando en el puerto y los quemaron vivos. Ya sabes el resto. Crearon una guerra, haciendo lo que nadie pudo hacer durante siglos: quemar la capital del imperio. No solo quemaron la capital, también mi misericordia. Fue una noche difícil. Todavía siento que estoy en las llamas cuando cierro mis ojos. Sigo viendo la cara de esa mujer. Su agonía. Su odio, sus lágrimas. ¿De qué mujer estás hablando? Perdió toda su familia en el fuego. Se paró frente a mí y dijo que cómo podía llamarme sultán si no podía protegerlos ni consolarlos. Eso dijo. Estuve toda la noche con ellos. Yo mismo me metí en el fuego. Arriesgué mi vida para protegerlos. Y a cambio de eso, me tratan de esa forma. No. No escuches lo que están diciendo. El dolor se irá. Las heridas sanan. La ciudad será reconstruida. La opinión de la gente será distinta. Mientras tu alma permanezca con esperanzas, protege tu corazón. No dejes que lo quemen. Tal vez debería quemarme, Faria. Debería quemarme como esa vela, hasta desaparecer. Tenemos un dicho en mi país: un hombre forja su propio destino. Has forjado tu vida en cada cosa que has hecho. No solo tu vida, la de todos. Y si tú te quemas, nos quemamos contigo. Creo que tú puedes hacer que las cosas cambien. Debes hacerlo. No pierdas la esperanza. Y no olvides que siempre voy a estar contigo. Estoy lista para vivir o morir contigo.
Majestad. Estaban asustados. También yo. Nos preocupamos por usted. Gracias a Alá regresó. Y está con nosotros. Que Alá los proteja. ¿Cómo estás, Aisha? No te preocupes demasiado. Estás embarazada. No importa qué suceda, debes cuidarte. ¿Cómo no voy a preocuparme? Si estoy sufriendo. Pero no se preocupe, porque nuestro bebé y yo estamos bien. ¿Y usted, mi sultán? ¿Se encuentra bien? Hoy no. No ahora. Pero estaré bien. No te preocupes, Aisha. Haré lo que sea necesario para la felicidad y seguridad de mis hijos. Está con nosotros. Con eso basta. Estoy segura que logrará que todo sea como antes. Buenas noches. Payasito. Majestad, si me lo permite, tengo algo que decir. Habla. Una vez mencionó algo de aquellos que quieren volvernos en contra. Se mezclan entre nosotros y buscan destruirnos. Mi mente jamás oirá las palabras de quienes buscan separarnos. Nuestro lazo de unión es muy fuerte. Y cualquiera que intente destruirlo padecerá. Majestad, teniendo a Alá de testigo, juro que jamás lo traicionaré. Lo sé, hermano. Como le expliqué con antelación, quise traer conmigo el tesoro de Bosnia personalmente. Pero llegué en el peor momento. Toda la ciudad está en ruinas. Lo siento mucho, Su Majestad. Con las horas vemos mejor la gravedad de la situación. Lleva a Alekapi, Kadichesmesi, Unkapani, Fati. Son los lugares más perjudicados. Sarachan y Sarigurs también están muy dañados. 20.000 casas fueron destruidas. Miles de personas están en la calle. Monumentos importantes también fueron quemados. Durante el fuego, también murió gran parte de los miembros de la comunidad de aprendices. Lo material, las casas, bienes o dinero,
puedan recuperarse. Pero la vida de las personas no. Por desgracia. Que en paz descansen. Majestad, mientras usted sea nuestro gobernante, puede contar conmigo para superar esta tormenta. Te equivocas, Mehmed Pasha. No fue causado por la naturaleza. Eso pensé al principio. Pero finalmente fue provocado. Investiguen de inmediato. Especialmente el puerto. Ahí es donde comenzó el fuego. Nuestros enemigos deben haber dejado una pista. No sé si sea verdad, pero eso es lo que dijo la mujer. Era de la orden de los jesuitas. Dijo que robó mi sello y envió todas esas cartas. ¿Quién más se atrevería a hacer algo así? Lo que importa ahora es encontrar a sus aliados en el palacio. Se han infiltrado hasta nuestro círculo más cercano. No sé quiénes puedan ser, pero tenemos que encontrarlos a todos. Siempre y cuando tú lo autorices. Escucha, hijo. Hay traidores hasta dentro del harem. Yo ya no puedo confiar en nadie. De verdad quiero cortar esto de raíz. Estas alianzas son peligrosas. Tienes que confiar en mí. Tienes que escuchar a tu madre. Eso hago. Gulbahar. Hijo, sospecho de ella. ¿Y si es la traidora? ¿Y si colabora con la orden de los jesuitas? Estoy segura de que Bayaceto no tiene nada que ver. Pero confiar en su madre es condenarnos. Si eso crees, toma todas las precauciones. Precauciones necesarias en el harem. Quiero que le ayudes con eso. Como ordene. Su Majestad. Hay algo importante de lo que me gustaría hablarle. Primero escúchame, Silactar. Porque quiero saber qué opinas. Espero que no sea algo malo. No sé en quién confiar, Silactar.
La traición me persigue hasta en los sueños. Tengo la misma pesadilla cada noche. Alguien cuyo rostro no veo se me acerca en su caballo y cuando intento ver quién es, desaparece. Le pregunté a Yaya Effendi y dijo que alguien muy cercano a mí me va a traicionar. Que Alá no lo permita. Eso espero. Esa noche lo vi, Silaktar. Salió de entre todas esas llamas. Era igual que mis pesadillas. Y era Bayaceto. Luego esa mujer dijo su nombre. Ella dijo: tu hermano es quien debería estar en el trono. Será una señal, Silaktar. ¿Crees que Bayaceto me traicione? Su Majestad, no hay forma de saber de dónde vendrá una traición. Es imposible saberlo. El príncipe Bayaceto tiene un buen corazón. Es leal a usted. Hasta el día de hoy, él nunca ha hecho algo en su contra, Majestad. En otras palabras, no tiene motivo alguno para tener esa preocupación. Me tranquiliza, Silaktar. Espero que no haya ninguna razón para pensar así. A la mediante, Majestad. ¿Qué ibas a decirme? Habla. Su Majestad, es mejor que se lo cuente después. Ahora debe descansar. Con su permiso.